a los costados unas reatas, las cuales son utilizadas para atar al animal y guiarlo por la estación mayor. Los pañuelos o paliacates es símbolo de hombría y valentía que tienen las personas que torean y participan en dicho recorrido, agitándolos al ritmo de la banda de Chile Frito. En la parte trasera de la falda se observan un sinfín de cadenas de papel crepé con vistosos colores, las cuales sirven para adornar el cuello del animal, dándole vistosidad y belleza. Adornos que va perdiendo por el deambular por las calles. El sostén, elaborado de piel de toro, y sobre él una cadena de cempasúchil, la cual es colocada en los cuellos de los terceros y mayordomos, una de las flores más tradicionales y cultivadas en este hermoso municipio. Cubriendo la espalda, un gabán de colores, el cual es utilizado por los toreadores. En la mano izquierda porta un estandarte, donde se muestra una cazuela y alrededor diferentes verduras, representando una de la gastronomía originaria de mi bello Mochitlán. Me refiero al caldo de bocastoro, el cual es elaborado con carne de res, animal que es sacrificado al término de dicho recorrido, para ofrecerles un aperitivo a todas aquellas personas turistas o del mismo pueblo durante los días de feria. Dicho caldo consta de chile guajillo, ejotes, calabazas, garbanzos, epazote, entre otros, y acompañado de chile verde, cebolla, limón, para darle un mejor sabor. Alrededor del estandarte se muestran claramente unos cohetes, los cuales anuncian que Mochitlán está de fiesta y truenan durante las festividades dedicadas a Santa Ana. En la mano izquierda, una botella de mezcal y unos jarros colgando, los cuales representan a los terceros y mayordomos que reparten dicha composición de maguey durante el recorrido, lo cual es elaborado por las manos mochitlecas. Por último, un penacho de palma, el cual está confeccionado con chile guajillo y decorado con flores elaboradas del mismo. Chile que le da composición al canto de bocastoro. Por las calles va corriendo, se escucha la algarabía. El toro va gimiendo con cansancio y bravía. La feria empezó ya, vénganse a Mochitlán. Conozcan del toro de once, que esto es pura novedad. I'm going to go to the hospital.